Garcia, abogada previsionalista. Quería agradecer mucho a Reyus por darme este espacio para poder anunciar las últimas noticias y novedades para nuestros jubilados esta última semana. Fue una semana muy, muy importante, dado que tuvo media sanción la ley de bases el día lunes. Diputados aprobó dicha ley y eso impacta e implica en dos puntos fundamentales a los futuros jubilados. El primer punto es la derogación de las moratorias y el segundo punto es la inclusión de un beneficio proporcional de aportes a la edad de 65 años en mujeres y en hombres. Paso a detallar cada uno de ellos. El primer punto fundamental y más complicado es la derogación de las moratorias, que esto implica un impacto directo en la cantidad de nuevos jubilados. Recordemos que las moratorias vinieron a nuestro sistema previsional desde 2006 aproximadamente a tratar de conseguir que la gente pueda llegar a los 30 años de aportes comprando años a través de las moratorias y pudiéndose jubilar. Hoy solamente el 10% de las mujeres llega a los 60 años con los 30 años de servicio y solamente el 30% de hombres llega a los 65 años con los 30 años de servicio. Por eso lo que digo es, el impacto será enorme en la cantidad de nuevos jubilados. Tendrán como posibilidad de beneficio a los 65 años la PUAM, que en ese caso es un 80% de una mínima, que no toma aportes y no es heredable. Significa que no puede ser pensionable al cónyuge superstite. En este caso también ahora, con estas supuestas modificaciones, que dependeremos ahora de cómo nos va en el Senado, va a incorporarse un nuevo beneficio proporcional que tomará a los 65 años, tanto hombres y mujeres, los aportes proporcionales que hayas hecho a lo largo de toda tu vida y tendrás un beneficio acorde según los aportes. Dichos parámetros objetivos serán confirmados y ratificados por el gobierno una vez que esté sancionada la ley. Ahora lo que queda, las próximas semanas, va a ser tratada en el Senado y luego sancionada y ahí veremos las consecuencias, el impacto de esta futura sanción de esta norma. Muchísimas gracias por convocarme, por este espacio. Les mando un abrazo muy grande.